tardes, buen domingo, buen fin de largo, y vamos a hacer una receta rápida, rápida, rápida para disfrutar hoy mismo. Seguro que tardo más en subirla que lo que vamos a tardar en hacerla. Una tarta húmeda de manzanas en tres pasitos, fácil, 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 fácil. Ingredientes, venite para acá. Tenemos 4 huevos. Tenemos harina leudante o harina común con una cucharadita de polvo de hornear, 250 gramos. 200 gramos de azúcar integral o azúcar común, no hay problema. Yo le puse integral para cambiar un poco. 200 gramos de manteca blanda, supuestamente. Acá está nevando mucho, está media fría. Un chorrito de esencia de vainilla. ¿Y cuántas manzanas hiciste? 4. 4 manzanas verdes cortadas en cubito con jugo de limón. Le exprimimos un jugo de limón. A ver, harina lo que pueden hacer, son 250 gramos, pueden reemplazar 50 gramos por nueces o almendras procesadas y también queda muy muy rico. Así que me voy a la batidora, voy a poner la manteca, la vamos a trabajar con el azúcar. Ahí vamos. Y el chorrito, casi rompo, y el chorrito de esencia de vainilla. Esto lo pongo despacito en la batidora que se haga una crema. Aparte tengo un molde Savarin, que es el que tiene este conito en el medio, no te rías, mantecado y enharinado. Y el horno a 180 grados precalentado. Vamos a trabajar bien. Ven, ahí se me puso la manteca, vamos a bajarla. No está muy, muy a temperatura ambiente, sí está, pero bueno, está nevando. Ya le voy a poner unas imágenes de la nevada. Trabajamos bien manteca y azúcar y le vamos a agregar los huevos de a uno. Los huevos de a uno ya se integró azúcar y manteca. Ahí está. Lo ideal es que esté toda la misma temperatura, cosa que yo no estoy haciendo. Toda temperatura ambiente, por eso se pueden hacer con unos grumitos de manteca. Entonces la idea que ustedes van a decir, ay, se me quemé porque se me cortó la preparación. Bueno, es por eso, porque tiene que estar toda la misma temperatura. Pero como acá la temperatura ambiente es relativa, dijo la camarógrafa, mucho no podemos hacer. Bueno. Último huevo, y ahora dejamos que sea una cremita entre todo esto. Lo que podemos hacer también, yo para, si lo hacen con la batidora de 2 ganchos, también es fácil, y lo pueden hacer a mano, sí, también, no hay problema. Vamos bajando así y vamos mezclando. También le pueden poner ralladura de limón. Yo le puse limón a las manzanas para que no se oxiden, pero acá le pueden agregar ralladura de limón. Vamos trabajando bien esto y ya vamos llegando al final de la receta. Le doy bien todo, le voy a bajar la velocidad a la batidora y así de un saque, sin miedo, harina. Ahí vamos. Le pueden poner una cucharadita de canela también a esta harina, para los que le gusta, manzana con canela, queda muy bien. La masa ya estaría lista. Lo que yo voy a hacer ahora, cuando se integre bien para la batidora, todo esto se puede hacer a mano, no hay ningún problema, o con la batidora de 2 ganchos. Cuando esté listo para la batidora, lo voy a sacar y le voy a incorporar las manzanas afuera. Ahora sacamos. No saben cómo está nevando afuera. Se largó con todo y bueno, dijimos, vamos, tenemos un ratito de tiempo porque la verdad que ha sido una temporada terrible. Vamos a grabar una receta para este domingo para nuestro canal. Ahí vamos, limpiamos bien. ¿Y qué hago ahora? Manzanas. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Integramos. Bien así. Y esto, tan fácil como llevarlo al molde, que ya lo tengo enmantecado y enharinado, recuerden, muy importante. Mezclamos. Está, va a crecer un poco porque tiene polvo de hornear o harina leudante. Mira, ¿se ve bien? Calculo que sí. Ese teléfono es mágico. Ahí estamos. Volcamos preparación así. Ahí está. Esto es muy rico. Les diría que hasta tibia, con una bocha de helado, puede llegar a ser un postre. Y si no, para los mates de hoy a la tarde. Ahí está. Tiki tiki. Importantísimo tener el horno precalentado, porque ya ahora va derecho al horno. Va a tardar porque es una masa de budín. Y además de eso, tiene manzana. Entonces la manzana va a alargar el jugo. Tienen que pensar que va a tardar 40 minutos, una horita, seguro. Seguro, según el horno. Horno medio. El horno ni en el máximo ni en el mínimo. En el medio, lo que hago acá para que se grabe una costrita linda, espolvoreamos con azúcar. También la pueden espolvorear con nueces molidas y azúcar y queda tipo un crumble y queda muy bueno. Muchas opciones para esta torta. Me voy al horno y cuando sale nos volvemos a encontrar.
la torta de manzanas. Mirá qué divinor. Lo que voy a hacer ahora es esperar que enfríe, la desmoldamos y la cortamos. Tibia todavía, la tiene una caletita, pero la ansiedad mata. Vamos a intentar. ¿Puede fallar? Puede fallar. Puede fallar, la vamos a desmoldar. Uno, dos y tres. Ahí está. De paso, para disimular si sale mal, afuera está nevando. Ahora le va a hacer un paneo la camarógrafa, pero acá no ha fallado nada. Se pegó un poquitito la manzana ahí, pero está espectacular. Ahora la voy a poner, la vamos a espolvorear un poquito de azúcar impalpable y vamos a comer esta rica torta de manzana con unos buenos mates. Y quiero que apuntes hacia allá esos plumones que están cayendo. ¿Se ven bien? Sí, mirá lo que es eso. Bueno, nada, receta de este domingo, una torta húmeda de manzana. Nos vemos próximamente con otra receta por nuestro canal de YouTube, Buenas y Santas Pasteles.